señores, muy buena noche en vivo desde el terreno de juego de Francisco y Madero. Hoy ganaron los Zaraperos de Saltillo, una gran salida. Estamos con Carlos Juan Viera. Carlos Juan, 5 entradas, únicamente 4 imparables. Un juego largo, pero dominante por parte del picheo de Zaraperos. No, primeramente darle gracias a Dios todo lo que hiciste y al apoyo que han dado el equipo Zaraperos, incondicionalmente agradecido con todos ellos. Y nada, me preparé bien para esta salida porque sabía que vengo batallando y en un momento u otro yo sabía que iba a salir la cosa y nada, me preparé para el juego y salió el resultado. Mentalidad positiva, Carlos Juan, tú lo estás diciendo, te vimos desde que saliste del terreno de juego al campo con todas las ganas de llevarse la victoria y así fue. El equipo se ve unido. Hoy vemos algo, y voy a hacer un pequeño paréntesis, se están poniendo un zarape los bateadores cuando conectan cuadrangular. Vemos un equipo que tiene armonía, y eso también, ¿qué significa para ustedes como equipo? No, simplemente la armonía y el apoyo siempre incondicional de todo el mundo. La unión es lo fundamental de un equipo, y gracias a Dios estamos unidos. Te digo, no han salido las cosas, pero siempre estamos unidos, no hay ningún problema. Y nada, que confíen en nosotros, que siempre vamos a lo mejor de todo el terreno, donde quiera que estemos. Zaraperos va a clasificar, piensa de eso. Oye, si bien, voy a ser franco, si bien las victorias a lo mejor no han llegado como se esperaban, pero hay una inyección en el equipo que yo veo, Carlos, que se llama inyección del positivismo. ¿Eso ayuda también al equipo a que vengan esas victorias? Claro, claro. Siempre, mientras tú estés positivo, siempre las cosas van a salir. Hoy o mañana, pero siempre van a salir, siempre hay que estar positivo en todo. Por último, platícame, ¿cómo te sentiste en la loma de los disparos? Tú dices que venías positivo, que venías con buena mentalidad, pero tú en tu condición física. No, me sentí bastante bien, preparado. Preparé bastante anoche, te digo, como vengo. Anoche siempre pensando qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y preparando qué picheo puedo tirar en la hora buena. Y gracias a Dios salió el trabajo. Fue lo fundamental, el comando, el picheo salió bien. Que vengan más victorias, Carlos Juan. Gracias, muchas gracias. Gracias. Todo el flow en este juego de pelota. Y hoy, Carlos Juan Viera se lleva la victoria en una gran salida. Carlos Juan, nos despedimos. Muchas gracias y felicidades. Hay que creer, señoras y señores, en su equipo Zaraperos de Saltillo. Hoy se lleva la victoria. Además, ya se adelantan a la serie contra Generales de Durango. Una serie muy importante. Recuerde, Zaraperos desde hoy ya está en postemporada. Zaraperos desde hoy, decía Carlos Flores, ya está jugando playoff. Así que a ganar series es lo más importante para el Zarape y aspirar a uno de los 6 boletos de postemporada que ya se acerca, ¿eh? Ya en 2 meses, justamente iniciando el mes de agosto, inicia la postemporada y Zarapero, repito, ya juega playoff a partir del día de hoy. Por lo pronto, la serie 1-0. Mañana, recuerde, serie sobre ruedas. 5:30 abre las puertas del Francisco y Madero. Exhibición de autos clásicos. Venga a hacerse la barba, así es, totalmente gratis. La barba o el cabello para todos los papás. Si tiene la dicha de ser padre, felicidades porque esa serie es para usted. Además, a bolear los zapatos también. Barbería para todos los padres que vengan mañana. Le boleamos sin costo el zapato, regalos para papá y muchas sorpresas más en las activaciones que tiene Zaraperos para usted. Porque Zaraperos es un orgullo, orgullo de casa. Gracias a la gran producción de Zaraperos Network que hace posible Sports Live Stream y a todo su equipo. Ganó el Zarape esta mañana con el segundo de la serie.